Hola a todos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi primer video. Hoy estamos aquí en Skateboarding, creo que se llama así. Sí, Skateboard Master. ¿Nos vamos a More Games? No, gracias. No queremos nada de esto. No. Shop. A ver qué si nos podemos comprar esto. Patineta, no sé. Quiero cambiarme de esta ropa. Finish. En serio, solo existen estos personajes, pero no tenemos tanto dinero, ¿sí? No, no podemos comprar este personaje, así que veamos otro personaje. No sé si este. No, es muy caro. Tú te ves promeso. Vámonos. Creo que cada uno tiene su propia patineta, ¿no? Si fuera así, tendría un montón. Veamos. Yo he estado jugando un poco como para probarlo. Y como este es mi primer video, así que... ¡Demonios! No quería este queridísimo personaje. No me gusta. A ver, este es el personaje principal, sin duda. Sin duda alguna saltamos por los cielos de los siete mares, de los cielos, de los cielos. Toma. Este es el segundo intento, porque ahorita estaba grabando uno. Entonces, aquí. Ah, y les quería recordar que se suscriban al canal de PR3365. Si no me entendieron, no me regales porque se puso un nombre muy raro. Así que se los voy a escribir en los comentarios. Así que venimos por aquí. Denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Bueno, acabamos. Venimos por aquí. Y cogemos esta querida cosa que me gusta mucho. Y volamos con ella. No sé cómo se llamaba este deporte. Pero no creo que este tipo tenga vértigo. Si alguno de ustedes tiene vértigo, escríbanlo en los comentarios. Yo sí, por lo tanto sí tengo vértigo. También puedo grabar uno viendo videos o algo así, o un titerías pierde, no sé ustedes. Y aquí llegamos al finish, no del video, del juego. No quiere seguro. Pueden enviarme en los comentarios qué juego quiere que juegue. Lo puedo instalar, pero excepto, le recuerdo, no tengo consola. Así que por eso no puedo descargar juegos de consola. Solo Minecraft, que me lo pasaron por Shari, porque lo descargué hackeado. Ah, y también, si quieren descargar Minecraft, también lo pueden descargar hackeado por una aplicación que también se la dejaré en los comentarios. O en la descripción, yo qué sé. Y aquí venimos, por aquí. Salimos por acá. Por aquí. ¡Oye tú, no te vayas! Ah, me están retando. A veces no he sentido que los pros no se deben retar, niños. Ay, me pegué. Oye tú, déjame pasar, por favor, ¿sí? Estoy muy atrasado y no quiero que mis subs, que aún no tengo. Venimos por aquí. ¡Ey, no me van a ganar esta vez! ¡Jaja! Voy pasando los primeros. Voy de primeras. Voy a ganar. ¡Gané! Primeras. ¿Cómo les quedó el ojo, baby? Perdón. Ok. Yo tengo otra pregunta. No sé si vieron, pero ahí hay ropa atrás. Y no me gusta para nada. ¿Quién rayos deja su ropa colgada en algo frío? Yo no. Por aquí, saltamos, volamos por los cielos. Bueno, me encanté volar por los cielos. Corremos por acá.
Venimos por Acuya y saltamos con los siete mares. ¿Cómo si no hubiera una llana? ¡Buah! Ok, creo que por acá se puede montar. Sí, correcto, se puede montar. Por todo lo que sea nieve, puedo montar. Como un pro. Creo que me caí ya. Aquí, saltamos. Afuera. Creo que... Ay, ¿buqueamos acá? Sí, creo que sí. No. No estamos bugueados, sí. Podemos seguir con la carrerilla, piña. Bueno, aunque estoy solo. Porque no sé. Siempre que juego así... Ah, creo que estoy de tiempo. Ok. ¡Ajá! ¡Un cosito de volar! ¡Vamos a volar por los cielos! ¡Volando por los cielos voy! ¡Por los cielos voy! ¡Por los cielos voy! Venimos por aquí, cosimos por aquí, cogemos y nos vamos con esta a la máxima y máxima, inigualable. Finish. Oye tú, te me calmas. Pero siempre he creído que es mejor así, porque así me gusta estar, porque soy un niño feliz, demonios, casi me caigo. ¡Chu! ¡Chu! Está por aquí, esquivamos, bajamos por aquí. Sí, cogemos esa bichita. Y nos pasamos a todos como los pros que sí somos. ¡Ah! ¡Woohoo! Caemos. No, así no. Llegamos de primera. ¿Cuál es ese cosito volador? No me acuerdo cómo se llama. Recuerden en los comentarios. Porque no sé si me guste, porque tengo vértigo. Ah, y inicié este canal como para no quedarme tan aburrido en la cuarentena. Y ya que estamos en cuarentena, pues aproveché el tiempo para hacerme un youtuber. Si quieren hacer eso, no creo. Pues si ese es su sueño de ser youtuber, háganlo, realidad. Como yo. ¿Qué es un sueño realidad? Y te cogemos a ti, vamos por aquí. Ah, y otra cosa, recuerden lavarse las manos muy bien. No recuerden... Bueno, si miran Noticias Caracol, pues sabrán lo que hay que hacer. Ah, y este tipo está también haciendo las reglas de bioseguridad, porque lleva tapabocas. Ja, buen chiste. En cambio de un tapabocas, yo creería más que es como una bufanda, yo qué sé, como un gorro. ¿Quién diablos se pone un gorro en una carrera? Pues estamos en la nieve. Más buena. Estamos en la nieve. Y ese tipo no me gusta, la verdad. Muy fea. Vamos, ¿ves? Yo cojo eso. ¡Esto es mío! ¡Soy un shuriken! ¡Uy! ¿Ustedes qué hacen por allá? No, mi puesto es de primeras. Ah, yo siempre he ido de primeras. ¿Qué les pasa? ¿Se creen mejores que yo? Pues dúdenlo, porque yo soy el mejor. Por aquí, esquivamos. Vamos por aquí. Un paracaídas. Necesito cogerlo, aunque me atrase. Saltamos, No, casi lo cogemos. No me vale una mer. Nos volteamos. Creo que eso es...
No caemos. Eso. Cogimos esta bichita. Y ahora sí tenemos más ventajas y poder ganar. Y volamos por los cielos. Por el cielo azul yo vuelo. Ok, montañas. No me gusta sin duda este deporte. ¡Niu, niu, niu! Vamos a todas las velocidades. No, sin duda yo si quisiera este... Bueno, creo que sí existe este deporte. Porque es un deporte deportoso que no sé cómo se llama. Creo que es... ¿Que es patinetas en nieve? No sé. ¿O carreras en nieve? Que alguien me lo diga. Se hace en Alaska. Perdón. O no sé dónde sea. En el Everest, no sé. Bueno, así que no importa. Bueno, creo que esta sería la última partidilla. No sé, para no ser tan largo, pues sí. Llevamos 11 minutos con 14 segundos. Entonces yo creo que este sería aquí el fin, después de hacer esta carreriña. Yo solo. Esta ya sería la última partida. Como es mi primer video, entonces hagámoslo un poco corto. Yo creo que de 11 minutos está bien. ¿Por qué no? Vamos por aquí, por acá, volteamos. Hacemos otra voltereta. Muy riesgosa, que tal vez nos podamos partir la cabeza. Bueno, otra cosa. No les recomiendo que hagan este deporte si no tienen experiencia. Obvio, yo no tengo experiencia, por eso no lo hago. Entonces vamos corriendo por todas las velocidades. Bueno, ¿cómo lo...? Oh, aquí lo podemos terminar. Bueno, como dije, ya una vez terminada la carrera, pues lo prometido. Y espero que les haya gustado este video. Por favor, compártanlo con sus amigos. Y recuerden quedarse en sus casas, lavarse las manos, hagan las cosas del protocolo de seguridad. Y bueno, chao, chao. Mm-hmm.